Sentado en su despacho, el comisario estaba hojeando expedientes cuando el cabo se presentó trayendo al detenido. Un mozo de 30 años a lo sumo, vestía bombacha gris, corralera, que al juzgar por lo vieja estaba dando muestra de la miseria de su dueño. Sin levantar la vista a los papeles, prestó oído a la palabra el cabo. Me lo entregó el sargento. Ah, según dicen, este paisano vago le robó unas botas al comichero Viva, comisario. ¿Unas botas? Ajá. Ladrón barato. ¿Cómo te llamas? Orencio Nieva, señor. ¿Trabajas? No, señor, no hallo trabajo. Estuve trabajando en la chacra de Don Barcala, pero en cuantito terminó la junta del más me echaron. Y ahora hago alguna changa y encina vivo, señor. ¿Y a qué le llama chamba? ¡Andas robando! El paisano bajó la vista al suelo. ¿A dónde tener las botas? En el rancho, señor. ¡Cabo! Mande a buscarla y páselo para adentro, este ratero, que ya vamos a ver lo que le damos. Salió el milico tras la orden y el comisario se quedó pensando. Un par de botas. Un par de botas. Ni para robar sirven estos paisanos vagos. No habían pasado 2 horas que un milico se cuadró en la puerta del despacho. Permiso, mi comisario. Fui hasta la casa del detenido Nieva, trae las botas que le robó a Don Vivas. Me la entregó su mujer. Las tenía puesta un hijo de ellos, un chico de unos 7 años, señor. ¿Con qué esas son las botas? Son muy chicas para ensuciarse la mano y... ¿Y qué decía la mujer? ¡Y nada, comisario! Lloraba como una magdalena y cuando me iba a venir me dio esta carta para que se la entregue a usted en la propia mano. A ver, léame. Nada más natural, mujeres que piden los maridos. Mujeres que piden los maridos. Lo malo es que siempre lo hayan angelitos. Siempre lo hayan angelitos, aunque le hagan sombra al mismo diablo. Pero esa carta era distinta a todas. Escrita en un papel de traza, mugriento y arrugado. Las palabras eran una hilera torpe de garabato que había estampado la inocencia y la ternura de aquella criatura de 7 años, ajena por completo a la desgracia que la miseria tendió sobre su rancho. El ceño del comisario se fruncía al tiempo que la iba descifrando. Y al acabar de leer, agente, vaya hasta la casa del detenido Nieva y devuélvale a la mujer esa bota. Dígale que fue un error, que no disculpe. Después le pregunta al bolichero de parte del comisario cuánto valen las botas, se las paga y que se olvide el caso. Espere, no se vaya.
Aurencio Nievas, ya mismo me lo suelta y que no deje de llegarse hasta acá mañana mismo. Puede ser que le haya hallado algún trabajo. Salió el milico tras la orden y don Segundo se acomodó en la silla para repasar esa sucia hoja de papel que aún temblaba como un pajarito herido entre sus manos y que decía algo más o menos así. Señores Reyes Magos, señores Reyes Magos, Yo les pido que este año no se olviden de traerme las botitas. Yo soy bueno. Ya según dicen los otros chicos, si uno se porta bien todito el año, ustedes no se olvidan del regalo. Al dejar de leer el comisario, sintió como una brasa dentro del pecho y largó para afuera toda la rabia murmurando, mientras que la miseria haga ladrones de talaya, yo nunca serviré pa' comisario.